Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ga, les da la bienvenida. A continuación voy a hacer el desarrollo de emisión, conducción y locución de este video cuyo título es el BED Project número 051. Estamos en la fase del módulo personas, en la parte de la consulta. Esta es la entrega número 5. Y vamos a tratar el tema ya concretamente sobre el plano de la parte que corresponde a la clase pago y a la fecha alta y a la fecha vínculo. Entonces vamos a empezar. Bueno. Entonces, entramos en nuestro BED Project. Bueno, les decía a ustedes que en el anterior video, la parte que tenía que ver con el clase de pago era muy similar al tipo de contrato. Muy similar, ¿por qué? Porque seguimos jugando con los mismos términos. Entonces, la consulta de lo que tiene que ver con esta parte quedaría estipulada así. Vamos a mirar esa consulta. CS persona, la número 4. Clic derecho. Vista diseño. Entonces queda así. Únicamente se ve el ID, el nombre, la fecha de registro, la fecha del vínculo, la clase del pago y la remuneración. En la clase del pago se establece un parámetro que ustedes tienen presente, que es formulario FMSS consulta ETH1, y luego el nombre del control que está moviendo el tipo de pago, que en este caso es la clase pago. Una vez que ya está esa parte terminada, entonces se tiene que establecer el formulario emergente, varios elementos para este tipo de consulta. En este caso, acá lo vamos a mirar, es el FMSS persona ETH4, clic derecho, vista diseño. Entonces, este viene a quedar así, personas por clase pago. Bueno, total resultado por este ítem, la cuenta con función al ID per ETH. Queda visible ID persona, nombre, fecha alta, fecha vínculo, clase pago y remuneración. Entonces, allá se cambian algunos términos en las etiquetas. ID persona, nombre, fecha alta, fecha vínculo, clase pago, remuneración. Se formatea el formulario. Recuerde que para formatear el formulario hay que poner el título. Módulo personas, entrada automático le decimos sí. Selector de registro le decimos no. Botones de navegación le decimos no. En la parte que dice botones de desplazamiento le decimos solo vertical. En la parte que dice botones minimizar, maximizar, restaurar le decimos ninguno. Botón cuadro de control, sí. Botón de cerrar, sí. En la parte de los datos, en donde dice permitir agregar, le decimos no. En la parte donde dice otras, en emergente, le decimos sí y punto, no más. Cuadramos los aspectos, colores a las etiquetas, ¿sí? Formateamos el título y cuadramos que el alternar color fila no esté presente en la parte del detalle. Bueno, una vez ya está terminado todo eso, se graba con el nombre FMSS Personas ETH4. Repito, FMSS Persona ETH4. O sea que clase pago ya queda incorporado y después se alinea con el menú. Acá, con el menú aquí. Entonces, donde dice clase pago, pues vamos a hacer el llamado a FMSS persona ETH4. ¿Listo? Bien, entonces cuando esto pasa así, sencillamente va a suceder que en el momento en que nosotros carguemos el BED Project, ¿sí? Ahí buscamos Jiménez. Enter. 1, 2, 3. En el momento en que entramos a personas, en el momento en que entramos a la consulta, en el momento en que entramos al equipo talento humano, elegimos cualquiera, por ejemplo, Jaramillo. Aquí aparece con la clase de pago labor. Si yo acá la digo clase de pago, pues aparecen solamente los que tienen la palabra labor, ¿sí? Porque así está parametrizada la consulta. Observamos, por ejemplo, que tanto el uno como el otro tienen labor, entonces uno dice 20 mil, 25 mil, ¿sí? Pero si miramos, por ejemplo, el tipo de talento humano, vamos a ver que ambos son peluqueros. Entonces, esto también es para poder ayudar a revisar
los valores de las labores. Por ejemplo, vemos que hay dos peluqueros, uno gana 20 y el otro gana 25 mil. Entonces, aclarar por qué uno gana más que el otro. Una razón puede ser o que se digitó mal, otra razón puede ser que este hace una labor especial en cuanto a la peluquería que le da como servicio al animalito. De pronto este no solamente es peluquero, sino que hace algún corte, digamos, en especial o maneja un tipo de belleza especial para el animal. Entonces puede ser eso porque gane. Pero si muchas veces de pronto ha sido porque, ah, carambas, cuando estábamos metiendo el valor, nos equivocamos. Una manera de ajustar eso es implantando una constante pública que tenga que ver con el valor de ese servicio, que es la peluquería. Entonces, que cuando sean peluqueros, la labor tenga un valor específico. Entonces, o 20 mil o 25 mil. De esta manera, cuando una persona se le dice, es peluquero, labor, entonces donde dice remuneración, pues automáticamente ya que vote el valor, ¿no es cierto? Que diga, este le pagamos, le vamos a pagar 20 mil o 25 mil pesos. ¿Por qué se enunciaría eso? Porque simplemente existe una constante pública que cuando se activa, pues vota ese valor. Y que esa constante pública solamente se acciona una vez en el sistema. Así que, por ejemplo, una peluquería, digamos, una veterinaria en un momento determinado podría ajustar valores determinados para que no exista ese problema de que a uno se le dio más y a otro se le dio menos. O que de pronto la persona no tenía idea, no, pues yo no sé cuánto será el valor de la labor que se le está pagando a este peluquero, ah, yo le voy a poner tanto. Que no sea así, sino que el sistema automáticamente dé ese valor. Eso lo podemos también hacer ajustado. Se puede eso ajustar para que no pase, por ejemplo, como esto, que nos pone a pensar, ¿por qué uno gana 20? ¿Por qué el otro gana 25? Entonces, haciendo la aclaración, yo puedo decir, el uno gana 20 y el otro gana 25 porque de pronto en el servicio de la peluquería pues hacen alguna cosa especial que hace que la remuneración sea un poco más alta, ¿sí? Que de pronto los que habitualmente ganan 20 mil es porque solamente, digamos, arreglan el perrito, le cortan el pelo y de pronto tres cosas y no más. En cambio, el que gana 25 de pronto le hace algo especial. ¿Ya ves? Entonces, muchas veces por esa razón está así. Bueno. Otro punto es que, por ejemplo, si en este momento yo elijo una persona y dicen laboral, bueno, ya sabemos que hay uno que es laboral, pero yo quiero saber cuántos más están dentro de la nómina. Entonces, clase de pago. Entonces, ahí podría salir la nómina y sale sus respectivas remuneraciones. Esto también es muy importante porque en un momento determinado, cuando uno diga vamos a cancelar la nómina, pues uno sabe cuáles son los de nómina y cuáles son los de labor y cuáles son los de hora y cuáles son los de proyecto. Y así nunca nos vamos a encontrar con problemas serios de que, ay, este es que el sistema como está votando así, entonces hagámoslo de esa manera. No. Bueno, entonces ya vemos que está funcionando clase de talento, ya está funcionando tipo de contrato, ya está funcionando clase de pago. Entonces nos queda pendiente por cuadrar la fecha alta y la fecha de vínculo. Entonces, para la fecha de alta y la fecha de vínculo, se pregunta uno, ¿será que tenemos que crear un cuadro allá? ¿Estipular la fecha inicial para los de alta o estipular una fecha inicial para los del vínculo? No, con que yo simplemente aquí anote dos conceptos que son fecha inicial, fecha final, ya se puede entender que si yo acá le digo fecha alta, por ejemplo, él inmediatamente me bote al control donde tengo que estipular la fecha inicial y la fecha final. Y si voy a la fecha del vínculo, entonces la fecha inicial y la fecha final. Está entendible que la consulta que genera la fecha de alta no la tenemos aún ahí. Esa podría ser el CS persona ETH5 y el del vínculo. CS persona ETH6, ¿sí? Entonces, la intención es que cuando yo le dé un clic a fecha alta, por ejemplo, me rebote al control para escribir la fecha inicial y luego la fecha final y ¡pum! Me manda inmediatamente el listado diciéndome, mire, estos son todos los que se dieron de alta en el día tal. O cuando yo le diga fecha vínculo, lo mismo, me bota al control. Y le doy la fecha inicial y la fecha final y en ese momento me volca
un formulario emergente de varios elementos donde me dice, mire, estos son todos los que se vincularon en el día tal a tal. Entonces, ahí sería bien interesante. Entonces, este espacio que está acá se va a diseñar de una manera que quede presente fecha inicial, fecha final. Fecha inicial, fecha final. Y que puede servir para la fecha de alta y que puede servir para la fecha del vínculo. O sea, tiene doble función. Pero la diferencia es que dependiendo del ítem que uno escoge, si uno escoge fecha alta, pues se inclina a llevarlo a la consulta pertinente y si es fecha de vínculo, a la que le corresponde. No más. Bueno, entonces, ¿cómo haríamos esa parte? Vamos a salir de acá. Vamos a salir de acá. Vamos a salir de acá. Y hacemos un clic derecho. Aquí le hicimos. Entonces, tenemos que depurar un poquito más el formulario ETH1, ¿no? Entonces, FM, CS, persona, ETH y el 1. Ahí está. Entonces, ese formulario le vamos a hacer esa inclusión. Esa inclusión que son los controles para la parte de la fecha. Entonces, acá ponemos 1, control C, control V. Entonces, este se seleccionan. Se seleccionan. Se le dice organizar, se le dice apilado. Bueno, entonces acá le ponemos fecha inicial, fecha final. Bueno, tanto este como este, su diseño, obviamente, su formato en este momento es una fecha corta. ¿Listo? Una fecha corta y este lo es también una fecha corta. ¿Listo? Bueno, acá le ponemos el formatico para este y para este. ¿Listo? Acá le ponemos el color negro. ¿Listo? Este, como está acá, entonces diseño, hoja de propiedades, el formato ya dice fecha corta, en datos, entonces pongámosle la máscara de entrada para que quede mejor. Entonces la máscara de entrada, fecha corta, ahí está, clic, clic, finalizar. Este mismo dato así se selecciona, se copia, control C, y simplemente para el siguiente se pega. Ahí, para que nos ahorre el detalle. Bueno, una vez que ya está eso así, entonces le quitamos acá el formato. Listo. Entonces, esto, ¿dónde lo vamos a ubicar? Vamos a montarlo justamente ahí, en ese puntico. Entonces, la idea es que se va a llamar, este control se va a llamar fecha. Fecha inicial, ¿sí? Fecha INE. Y este se va a llamar fecha fin. ¿Listo? Fecha fin. Bueno, entonces la idea es que cuando nosotros acá toquemos, por ejemplo, acá yo selecciono la lista, me voy acá a eventos y tomo acá este elemento. Entonces, cuando llega la fecha alta, ¿qué tiene que pasar en la fecha alta? Pues simplemente tiene que enfocar a MEFEC INI. ¿Sí? Lo enfoca. Ahí está. Una vez que lo enfoque, ¿no es cierto? Entonces recibe el dato. Una vez que recibe el dato, entonces apenas recibe el dato. ¿Sí? O sea, este. Apenas recibe el dato, entonces después de actualizar el dato, ¿para dónde tiene que ir? A me.fecfin.setFocus. ¿Listo? Lo activa. Wow. Entonces, enfoca este. Cuando este ya está enfocado y actualiza, entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues remitirse inmediatamente a la consulta correspondiente. A la consulta correspondiente. ¿De acuerdo?
Entonces, eso sería ahí. Bueno, pero todavía no lo vamos a hacer porque todavía no la tenemos. Por ejemplo, en el caso de la fecha del vínculo, es la misma historia. Entonces, seleccionamos, vamos a la hoja de propiedades, vamos aquí a eventos. Entonces, acá en la fecha del vínculo, ¿qué tiene que ir? Entonces, me.fake.ini, ahí está, punto setFocus. ¿Listo? Ok, guarda ahí. Vean. Entonces, resulta que cuando aquí se escribe la fecha y si yo acá escribo la fecha, pues acá sucederá, ¿sí? Acá, en este momento, entonces la fecha, al después de actualizar, pasará acá, ¿no es cierto? Entonces, aquí, en este punto acá, hay que definir con función a esta lista para dónde se va. Con función a esta lista para dónde se va. Entonces, después de actualizar, dependiendo de lo que se eligió acá, él tendrá que hacer lo siguiente. Este control que está acá, ¿cómo se llama? Se llama lista 5, ¿sí? Lista 5. Entonces, cuando está aquí, después de actualizar, vamos acá a la hoja de propiedades. Entonces le decimos, después de actualizar esa fecha, generar código. Entonces, después de actualizar la fecha, ahí vendría la parte siguiente que dice, select case me lista 5 punto value, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tendrá que hacer? Pues, si por ejemplo, entonces aquí cogemos por ejemplo estas dos. Y tomamos este pedacito, control C, y nos paramos acá. Y pegamos ahí. Entonces decimos así, mira, case select. Entonces, si el case es fecha alta, algo tiene que hacer, ¿no es cierto? Entonces tiene que hacer algo, que es un do tal cosa, ¿no es cierto? Esto se quita. Y si es vínculo, entonces se va se va a determinado formulario. Y listo. ¿Ok? Entonces, dependiendo de lo que hay, si es fecha alta, tal cosa. Si es fecha vínculo, tal cosa. Dependiendo de lo que se eligió. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a guardar. Hasta ahí donde estamos, vamos a guardar. Y ahorita lo cuadramos. Porque no tenemos aún las consultas. Entonces, ahí está. Va. Entonces, guardo acá. Ah, una cosa que tenemos que mirar acá es, ah, sí, ahí está. Todo perfecto. Ok. Entonces, cerramos acá un momentico. A ver, clic derecho, guardar. Clic derecho, cerrar. Bueno, vamos nuevamente a nuestras consultas. Entonces, CS, PER, ETH. Entonces, esta que tenemos acá la vamos a cuadrar. Entonces, clic derecho. Ah, no, espérate. Cojamos por la última, ¿no? Por la última, ahí está. Clic derecho, copiar, clic derecho, pegar. Entonces a esta le ponemos la número 5. Ahí. Y la número 6. ¿Sí? 5 y 6, ¿no? Creo, ya no hay nada más ahí. Entonces, la 5, que es la de la fecha alta. Entonces, vamos a la vista del diseño. Entonces, aquí revisamos. La fecha de alta, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas importantes debemos de tener nosotros? Bueno, el código de la persona, la fecha de alta. Entonces, la fecha del vínculo no hace falta tenerla. Clase de pago y remuneración tampoco, ¿sí? Ni esto, ni esto se tendría. De pronto, ¿qué sería lo más importante? De pronto, el celular tal vez tenerlo, ¿no es cierto? Y tal vez la dirección, tener esas dos cosas.
Por lo pronto, los demás elementos no se van a tener. ¿Listo? Bueno, entonces, como es la fecha de alta, entonces, en la fecha de alta, acá, bueno, vamos a guardar esto un momentico acá, guardamos y cerramos. Todavía no vamos a parametrizar. Entonces, la fecha, entonces ya tenemos acá, la consulta 5 está lista para poderla proyectar a formulario. Entonces, crear más formularios, varios elementos, ahí está. Entonces, acá clic derecho, le decimos vista de diseño, vamos a guardarla, se va a llamar FM, CS Persona ETH 5, listo, se guarda. Ahora, acá vamos a quitar el diseño, entonces quitamos esta imagen. Aquí simplemente vamos a poner, por ejemplo, fecha, entonces personas por fecha alta, ¿sí? Personas por fecha alta o talento humano, ¿no? Talento humano. Talento humano por fecha alta. Bueno. Entonces, negro, reteñido. Acá este, entonces alternar color de fila, le ponemos un color. Listo, entonces este de acá le ponemos colorcito verde. Este de acá, vamos a cambiarle, le ponemos ID persona. Este le ponemos nombre. Este le ponemos fecha alta. Este le ponemos celular número. Y acá le ponemos dirección. Listo, no más. Bueno. Ahí. Listo. Bueno, color para el detalle y para el encabezado de el formulario. Bueno, no hay necesidad de meterle más cosas aquí. Bueno, entonces vamos a formatear el formulario. Módulo personas. Sí. No, no. Solo vertical. Y ninguno en minimizar, maximizar. En cuanto a datos, le decimos que agregar, no. Y en cuanto a otras, le decimos emergente, sí. Bueno, está lista esa parte. Bueno, entonces. Guardamos la información. Salimos, conectamos acá. Entonces, acá en este punto, ahí en este punto de la fecha final es donde se va a conectar esa parte. Eventos, después de actualizar. Entonces, dependiendo de lo que estamos haciendo, entonces hará su respectiva función. Entonces, como es fecha alta, entonces, do. cmd.openfor, entre comillas, fmcs, persona, ETH5, y cierro comillas. 1, 2, 3, 4, lectura únicamente. Guarda la información y listo. ¿Listo? Y en el caso de este otro, pues la misma cosa, aquí do, pero como todavía no existe, ¿no es cierto? Entonces todavía no lo podemos anotar. Bueno. Salimos de acá, salimos de acá, clic derecho guardar, clic derecho cerrar. Entonces, para el caso del formulario que está acá, clic derecho, vista diseño. Ahora sí vamos aquí a parametrizarlo. Entonces, en la fecha del registro, acá, le decimos así, igual,
aquí, corchete, formulario, FMCS, ah, perdón, símbolo de exclamación, otra vez, FMCS, persona, en este caso la 1, entonces acá, FECINI, perdón, pero algo nos faltó acá, ¿no es cierto? ¿Qué nos faltó? El símbolo mayor que. Mayor igual, aquí sería un I, aquí sería menor igual, y acá sería al 091 formulario, símbolo de exclamación, FMCS per, zona, FH, símbolo de exclamación, y ahí sería FEC y el fin. Y listo. Se guarda la información. ¿Esto qué quiere decir? Que simplemente operará de acuerdo a las fechas que uno le indique en ese momento a esos controles. Bueno, ahora vamos para el caso de la fecha de vinculación. Clic derecho, vista de diseño. Entonces, en la fecha de vinculación. Entonces, fecha de registro, fecha de vinculación. Entonces, acá dice clase pago. Y este no se necesita esa parte. En la fecha de vinculación, entonces, por ejemplo, podemos de pronto poner el tipo de clase de talento humano. ¿Sí? El celular. No más. ¿Sí? El celular. Y listo, y termina ahí. Entonces, fecha de alta, fecha de vinculación. Entonces, la fecha de alta, por ejemplo, esta sí, vamos aquí a quitarle eso y dejamos solamente la fecha de vinculación, clase de talento, celular y no más. ¿Ok? Clic derecho, guardar y luego clic derecho, cerrar. Ahora, este formulario le vamos a dar la vía para crearlo como un formulario emergente. ¿Sí? Ahí está. Entonces, clic derecho, vista diseño, clic derecho, guardar. Entonces, acá le ponemos un FM, salvamos. Ahora seleccionamos este, le quitamos acá el diseño, le quitamos la imagen. Aquí a esto lo vamos a escribir, entonces, sería en este caso fecha. Entonces, talento, talento humano por fecha vinculación. ¿Sí? Por fecha vinculación. Se centra. Listo. Todo esto, negro, resaltado. Listo. Esta parte que está acá, alternar y color, le decimos sin color. Listo. Esto que está acá. Le damos el color respectivo. Estos elementos que están acá le ponemos de color verde. Esto que está acá le ponemos el detalle y de persona. Esto le ponemos nombre. Vinculado. Clase. Talento humano, celular, número. Esta parte que está acá, clic derecho, cambiará, cuadro de edición. Ok, esto que está aquí, lo reducimos un poquito. Ahí. Y formateamos el formulario, diciéndole acá, módulo. Personas, sí, no, no, solo vertical y ninguna, ni minimizar ni maximizar. En la parte de datos, no agregar. En la parte de otras, al flecha abajo, emergente, sí. Listo. Cerramos acá, guardamos acá. Salimos de acá.
Regresamos a FMCS, persona ETH1, clic derecho, vista, diseño. Vamos otra vez aquí a fecha final, vamos aquí a la hoja de propiedades, vamos a eventos, aquí donde dice después de actualizar, vamos a hacer un clic y acá entonces vamos a llamar el formulario. Do cmd.openfor, entre comillas, FMCS persona ETH6. Cerramos con comillas, 1, 2, 3, 4. Dejamos únicamente de lectura, guardamos y cerramos. Entonces ya con esto quedó listo. Ahí quedó. ¿Sí? Bueno. Es interesante la cosa, ¿no? Bueno. Entonces acá vamos a guardar y vamos a cerrar. Ahora vamos a probar. Ok, descargamos. Listo. Jiménez, enter, 1, 2, 3. Entonces, estando en personas, estando en la consulta, entonces, equipo talento humano así como tal, ya termina, ¿no? Porque ya está prácticamente todo el cuadro. Entonces, por ejemplo, si en este momento yo digo la fecha de alta, tomo fecha de alta, ¿no es cierto? En ese momento podemos observar cómo el puntero inmediatamente se indicó en el control de fecha inicial. Entonces ahí yo le digo, por ejemplo, los del primero de marzo del 2018 a la fecha de hoy. O sea, 06 03 2018. En ese momento le doy un enter y ¿qué va a pasar? Dice talento humano por fecha alta. Entonces sale allá Martínez, Isa, José, Marlon, ¿sí ve? Listo. Entonces ahí está aprobado. Si por ejemplo yo salgo de acá, ¿no es cierto? Limpio y vuelvo y entro y digo, vamos por la fecha de vínculo, ahí. Entonces, los de, por ejemplo, fecha de vínculo, vamos a ponerlos del día 1 de febrero del 2018 al día 15 de febrero del 2018. Me va a salir esto. Entonces me sale 24 de febrero, 24 de febrero. Ah, bueno, ¿por qué sale todo eso? ¿Por qué sale todo eso? Porque simplemente no hemos regulado el parámetro en esa consulta que se llama CS Persona ETH6. Tenemos que regularla, porque si no, no nos sale. Entonces la vamos a regular. Entonces, CS persona, entonces la 6, ahí clic derecho, vista diseño, entonces fecha de vínculo, en el parámetro, le decimos mayor, igual, al 091, formulario, símbolo de exclamación, FMCS persona, ¿sí? Y le decimos acá ETH1, símbolo de exclamación. Fecha inicial, espacio y espacio menor igual al 091F para formulario, símbolo exclamación, FMCS persona, persona ETH1, símbolo exclamación y fe final, fe fin. Listo, ya está guardado. Antes guardamos acá, salimos de acá. Entonces, en ese momento, vamos aquí a salir, volvemos a entrar a nuestro web project. Jiménez Carlos, enter 1, 2, 3. Personas, consulta, talento humano. Entonces, por ejemplo, fecha del vínculo. Entonces ahí le escribo, por ejemplo, los del día 13 de febrero del 2018 hasta el día 28 de febrero del 2018. Entonces, observe lo que dice aquí, talento humano por fecha de vinculación. Entonces salen las personas, 24 y 24, gerente, peluquero, dirección, tal, no más. Eso es todo, mis amigos. Entonces ahí ya podemos ver que está todo regulado, clase de talento, tipo de contrato, clase de pago, fecha de alta, fecha de vínculo.
Por las fechas. Aquí, sin esta parte de las fechas, bueno, podríamos anotar como una especie de elemento para poder limpiar esto. Déjeme, yo les estaré puntualizando esa partecita para ese detalle. Por ahora, cerramos acá. Si quiero nuevamente una consulta, pues simplemente entro por lo que quiera hacer acá. Puedo consultar por persona, ¿no es cierto? Pero también, dependiendo de lo que elija, puedo consultar por lo que tengo acá, pero también puedo por acá conocer la fecha alta y también por acá puedo conocer la fecha del vínculo. Ustedes ven que le he dado un acabado especial a todo esto y mostrándole a ustedes que dentro de un formulario podemos hacer muchas tareas a nivel de la consulta y nos estamos ahorrando cualquier cantidad de más formularios que van saliendo, ¿no? Entonces, en esa misma manera como acabamos de hacerlo del talento humano, así se haría ya prácticamente lo de los clientes, lo de los proveedores, lo de los vendedores, pero ahí está el detalle. Bueno, entonces, espero amigos que toda esta tareita que hemos hecho tengan toda esta semana para poderlo hacer con su calmita y todo eso. Si yo, Dios mediante, tengo tiempo y todo eso, pues continuaré con la otra parte a nivel de las consultas con respecto a clientes, proveedores y vendedores. Pero si no, pues Dios mediante la próxima semana le estaré dando más información. Pero por ahora, pues revisen puntualmente estos videos, el 47, el 48, el 49, el 50 y el 51. Mírenlos bien. Si tienen alguna duda, repítanlos, por favor, para que no tengan dudas de cuando están haciendo las cosas. Si tienen alguna pregunta, tienen alguna inquietud, no duden en escribirme, que yo con mucho gusto les estaré respondiendo su inquietud. Bueno, termino acá este video. Quedo muy altamente agradecida con cada uno de ustedes. Espero sus comentarios. Espero su like, si le gustó este video. Espero su suscripción, que también puedan ustedes hacer referencia de este canal a las personas que lo necesiten. Si usted es propietario, si usted es administrador, si usted es funcionario, si usted es estudiante, no dude pues en consultarme. Con mucho gusto le puedo prestar este servicio en cuanto a asesoría, orientación, asistencia, en cuanto a desarrollo, en cuanto a creación, en cuanto a planificación, en cuanto a mejoramiento. Aquí estoy lista para poderles ayudar en su emprendimiento o ya en el proceso de su emprendimiento. Muchas gracias y hasta pronto.